Hola, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a la Liga Mayor de Baloncesto. Partidazo desde el Gimnasio Municipal Adolfo Pineda en Santa Tecla. Giants frente a los locales. Nos quedamos con los actos protocolarios. Bueno, ya todo listo para dar inicio en este emocionante partido de Liga Mayor de Baloncesto. Santa Tecla en primer lugar se está enfrentando a Giants. Estamos viendo los dos polos de la tabla, lo más alto y lo más bajo. Y tenemos en la duela a nuestra compañera Alejandra Ochoa, a quien le damos la bienvenida. Bueno, en minutos tendremos comunicación con nuestra compañera Alejandra Ochoa, pero les hacemos la invitación para que por medio de Twitter se puedan comunicar con nosotros desde ya. Cuéntenos desde dónde podrá disfrutar este encuentro, @TigoSports_SB en Twitter y en Facebook. Ahora sí, saludamos a nuestra compañera Alejandra Ochoa. Bienvenida, Ale. De Santa Tecla, el Adolfo Pineda. Ya estamos listos para darle arranque a este encuentro entre los tecleños y Giants. Un partido bastante interesante. La afición ya se ha hecho presente al gimnasio. Los tecleños quieren seguir sumando victorias y los Giants quieren seguir mejorando su rendimiento. Yo les llevaré todos los detalles desde el Adolfo Pineda. Mi nombre es Alejandro Ochoa y vuelvo con ustedes al estudio, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ya tenemos a los quintetos estelares. Alejandro Arias arranca con el 9 para Santa Tecla, con el 10 Roberto Martínez, con el 12 Carlos Arias, con el 34 Orestes Torres y con el 35 Lisbán Valdés. Por parte de Giants aparece con el 4 Carlos Guillermo Flores, con el 7 Luis Escoto, con el 12 Jamie Kirski, con el 21 Macari Brooks y con el 25 James Milton III. Todo listo. Bueno, ahí están entonces los que papeles. Van a iniciar en pantalla. Los tenemos, de hecho, los nombres que les acaba de comentar Freddy. Viene Santa Tecla de un partido que ya vamos a comentar contra Canarios y contra San Miguel, dos victorias. Giants se presenta con Carlos Flores, con Luis Escoto, con Kirski, Macari Brooks y John Milton III. Estos son los que van a iniciar en el cuadro de Gigantes. Bueno, todo listo para que arranque el partido y como vos ya lo mencionabas al inicio de la transmisión, Byron, en los papeles, amplio favorito Santa Tecla para sumar dos puntos. Definitivamente, por la posición en la tabla y por el historial que tienen también esos dos equipos cuando arrancan las acciones en el Adolfo Pineda. Manejando la primera ofensiva para el conjunto tecleño, Alejandro Arias juega con su hermano Carlos en la pintura, el gancho contra la tabla, rebote ofensivo para el mismo 12. Ahora Roberto Martínez desde la larga distancia, todo ready, el primer triple para el 10. Buena manera de iniciar para Santa Tecla, que ha tenido que subir la intensidad en algunos de sus partidos porque se ha visto en aprietos. Ahí está el intento de Giants. Y se viene la respuesta del otro lado. Aparece con el triple Jamie Kirski. Ahí nuevamente la repetición no alcanzaba a dar la tapa
Alejandro Arias, en movimiento Roberto Martínez, juegan con él, saliendo Orestes Torres, atacando el aro, hay contacto, no, le cobraron el caminando al 34 de Santa Tecla, ahí tenemos nuevamente la repetición, sí, clarísimo, pero parecía que había un contacto de Carlos Flores, Kirsky, aparecía Macari Brooks, Luis Escoto, Milton, de regreso Luis Escoto, el triple, se lo perdía el rebote para Carlos Arias y se viene la ofensiva de Santa Tecla, el triple, Roberto Martínez, segundo triple de manera consecutiva para el 10, ya tiene media docena de puntos en su cuenta personal, todos los puntos de Santa Tecla. Los extranjeros de Giants que han venido a dar un gran aporte al equipo. Sabíamos que en los torneos anteriores han tenido muy buen aporte. Un Simbaraje Wanyania que ya no está, pero creo que estos le han venido muy bien al conjunto de Gigantes, que es un cuadro con mucha juventud. Este James Milton es bastante emocional cuando anota una canasta. Este es Alejandro Arias atacando el aro, la bandeja frente a Luis Escoto. Y la diferencia son 3. Luis Escoto se cuadra para el triple. Y falla nuevamente, rebote ofensivo para James Milton. Pase picadito para Carlos Flores. Vamos a ver qué hace en la pintura. Abriendo para Luis Escoto, atacando el aro. Frente a Arias, no podía. El rebote para el 12 y se viene Alejandro Arias. No se animaba desde la larga distancia. Ahora sí, Alejandro Arias, se queda corto el triple. El rebote era para Macari Brooks. No aprovecha el contragolpe Giants. Le mete la pausa a Macari Brooks. Aparecía Kirsky. Rotación de balón. Milton en medio de 2. No saca puntos. El rebote era para Lisbán Valdés. Y se viene Roberto Martínez. Cambio de lado. Los Arias contra la tabla. Carlos Arias se queda pidiendo el contacto. Y ahí, ¿qué pasó? Sí, son 2 puntos más. La diferencia son 5. Y ya comienza a hacerse más amplia la ventaja de Santa Tecla, que sabe muy bien cómo manejar los ritmos en los partidos. En esta casi logra recuperar Roberto Martínez. En suspensión se lo perdía Flores. El rebote para Lisbán Valdés y una nueva ofensiva para el Tecla. Aparece Orestes Torres, la marca es de Milton, tercero. El giro, se lo perdía, el último en tocarla, aparecía el mismo Carlos Flores. Sí, será una segunda oportunidad para el conjunto local. Recuerden el Twitter, @tigosports_sb. Roberto Martínez en movimiento desde la larga distancia. Impresionante, todo red para el 10, que ya tiene 9 puntos, todos desde detrás de la media luna. Ahora Kirsky, la respuesta, James Kirsky. Triple que anota Martínez, triple que anota James Kirsky. Lo de Roberto Martínez impresiona, pero no sorprende. Correcto. Sabemos que es un especialista en ese tipo. Qué buen pase se ponen ahí los tecleños, y Martínez en el fondo finalizando la jugada con efectividad. Buen pase picadito ahí de Alejandro Arias. Ya veíamos, daba indicaciones Ricardo Gamero desde el banquillo. Kirsky se perdía el triple, rebote para Lisbán Valdés. Y le robaron la billetera a Alejandro Arias. Gran trabajo de Luis Escoto con la presión en la media cancha. Carlos Flores atacando el aro. Nunca levantó la pelota, siempre buscó dar el pase. Lisbán Valdés se anima. Se perdía el triple, rebote ofensivo para Carlos Arias. Recibe el contacto de Milton. Y será la primera visita a la línea de castigo para Santa Tecla. Ahí estaba el intento y por momentos, bueno, 2 veces ya en las que Carlos Flores ha comprometido al equipo. Creo que la selección de tiro de Giants va a ser importante. Ahí está el colorido también
Las chicas disfrutando del encuentro en el Adolfo Pineda. Lo que te comentaba, lo de Ricardo Flores, la selección de tiro es importante. Saber decidir en qué momento te vas a arriesgar. Porque si no convertís, es un rebote. Que si tu equipo no está listo en ese momento, el parado táctico para esperar el rebote no es el adecuado. Le estás regalando prácticamente el balón a tu rival. Sobre todo por las características de Santa Tecla, que tiene jugadores que son buenísimos recuperando, como lo es Carlos Arias, como lo es el mismo Bambán, cuando ve minutos, son jugadores que recuperan, y ni hablar de Luis Van Valdés, el cubano, que es bestia también yendo al tablero. Ahí estaba el tiempo, y ahora se va a reanudar, 15 puntos para Santa Tecla, 8 para Giants, que se ha pedido también como proyecto a largo plazo de Giants poder tener más variantes en el banquillo. La poca profundidad que tiene Giants en el banquillo a veces les ha comprometido en opciones, porque tiene jugadores con mucho talento pero con poca experiencia, y se han visto en la necesidad a veces de partidos complicados donde la experiencia es fundamental, algo que le falta a Giants. Sí, bueno, y déjame mandar el primer saludo ya para Marvin Massin, desde Izalco nos está viendo, siempre apoyando la Liga Mayor de Baloncesto. Bueno, y también te cuento que Giants está a 2 victorias para igualar su mejor torneo, el Clausura 2016. Son 5 victorias. También un saludo ya para Carlos Tobar, viendo la Liga Mayor de Baloncesto. Un saludo, estimado. Gracias por estar siempre pendiente. El tapón de Carlos Arias. Y se viene en transición el Tecla. Alejandro, la bandeja contra la tabla. Y Santa Tecla empieza a carburar en ofensiva. La diferencia ya es 10 puntos. Octavo partido entre estos dos equipos. Las 7 previas. Bueno, los 7 previos enfrentamientos entre ambos fueron victorias para Santa Tecla. Y la diferencia siempre ha sido arriba de 20 puntos. Vamos a ver si se repite la historia. La que se acaba de perder Carlos Arias parecía muy sencilla de convertir. Termina abandonando el balón la línea. Roberto Martínez. Se anima desde la esquina. Alejandro Arias ni siquiera llega al aro. Se quedaba con el rebote. Makari Brooks atacando el aro. No alcanzó a cerrar el menor de los Arias. Y se reduce levemente la diferencia. A ver, cuéntenos en el Twitter. ¿Creen ustedes que Santa Tecla va a revalidar el título? ¿O por ahí un conjunto de brujos podría lograr la hazaña, por llamarlo así? Hay que recordar que Santa Tecla viene de ganar con un invicto tremendo el campeonato pasado. Escríbanos al Twitter, @tivosports-sb, si piensan que Santa Tecla va a revalidar el campeonato obtenido en el Clausura 2016. Hay un contacto entre rodillas. Entre Milton y Orestes Torres. ¡Uy, qué buen robo en la salida de Alejandro Arias! El contragolpe. El mayor de los Arias en medio de dos. No logra sacar puntos. Se queda con el rebote Luis Escoto. Hay contacto. Vale la canasta para Arias. Y puede convertirse en jugada de 3 puntos. Ahí está la repetición. Ya había la intención de Arias del tiro y se encuentra Carlos Flores, que no le parece la decisión del árbitro. Comienzan también las variaciones en Santa Tecla. Y convierte. Escoto, que de momento no ha aparecido con sus característicos triples. En movimiento, Makari Brooks, el tapón. Tremendo lo de Carlos Arias. Segundo tapón que reparte en lo que va de este primer periodo. Enfría la ofensiva Alejandro Arias. Juega con Orestes Torres. Pegadita la marca de Milton. Y hay un contacto en ofensiva de Carlos Arias sobre Luis Escoto. La posesión es para Giants y le cobran la falta técnica a Carlos Arias.
fue directamente a entregarle el balón, no. Pero esa era la indicación del referee. Bueno. Makari Brooks frente a Lisbán Valdés, crossover. Juega con... ¡Oye, el tapón de Lisbán Valdés! Ya está en la duela con el 49, Giovanni Sosa Velázquez. Abandonaba Carlos Flores, me confundía levemente. Tiene un parecido físicamente. El intento de triple casi logra conectar con el aro. Bueno, un saludo también para Mario Torres. Con todos los poderes, dice. Vamos, Tecla. También para Eduardo A.B. Cuando se lo perdía el conjunto local, el rebote era para Milton. En sintonía con la Liga Mayor de Baloncesto. Muchísimas gracias a los que ya se comunican con nosotros. Atacando el aro. ¡Oh, qué bonita la de Luis Escoto! Recibe el contacto. Y otra jugada que puede terminar en 3 puntos. Bueno, ya tenemos, mirá, las primeras respuestas en el Twitter, Byron. Alexander Axtro dice, dudo que Santa Tecla pueda ganar nuevamente. Otros equipos han potenciado más su dinámica de juego. Bueno, ahí tenemos ya la primera opinión. Y Eduardo A.B. nos vuelve a escribir y nos dice, festival de tapadas, sí, las que está recetando Carlos Arias. Roberto Martínez, qué buena triangulación para Santa Tecla, no logra culminarla. Carlos Arias, que se llevaba un golpe en la parte trasera de la cabeza. Y se viene Luis Escoto y le robaron la billetera. Buena presión de Alejandro Arias. Rotación de balón, Carlos Arias en la pintura. Le cobraron los 3 segundos y técnica, ahora sí le cobran la técnica. Le cobraron los 3 segundos. Ese área se había quedado tendido y va a finalizar la jugada. Bueno, mira, Alejandro Solórzano se comunica con nosotros y nos dice, ¿sabías que hay una serie con más del 60% de probabilidad que se va a dar en cuartos de final y es la de Metapán frente a Canarios? Vaya dato. Mira que la postemporada va a estar... Caliente. Y recuerden que ustedes la van a poder disfrutar completamente en vivo y en alta definición por su canal Tigo Sports cuando ya vemos a Julio Mancía en la duela. El gran Bambán. Otro que va bien al momento de recuperar. Y que sabe hacer buen trabajo defensivo en la parte baja de Santa Tecla. Bueno, yendo al ataque, recupera de igual manera. Poco más de un minuto le va quedando el primer periodo. Dice Escoto, sin miedo Escoto, se está arriesgando, pero se encuentra con dos murallas siempre. Bambán y Lisbán. Y él fue al contacto con Julio Mancía y fue el que terminó tendido en la duela. Posesión para Giants. Mira que hace un par de minutos hubiera creído que la diferencia hubiera sido más abultada a favor de Santa Tecla por cómo venía manejando cada una de sus ofensivas. Mira, no sé, pero por momentos da la impresión que Tecla se confía un poco cuando ve más tranquilo a Giants. Tal vez sabe que tiene todas las herramientas para poder ganarle y no debería de confiarse Santa Tecla con jugadores tan potentes como lo son Oreste, como lo es Lisbán Valdés. Y el mismo Roberto Martínez. Ahí está la recuperación de Lisbán Valdés, pero le sacaron el balón en la mitad de la cancha. Está tropezando la cancha. Alejandro Arias y el triple de Makari Brooks. Y se reduce la diferencia a 4. Hay que secar bien la duela. Se cayó en 2 oportunidades. Alejandro Arias, bueno, y hacerle nuevamente, siendo reiterativos, la invitación. Bueno, a todos los que nos están viendo en Santa Tecla, a todos los aficionados del conjunto Periquito, también a la afición de Giants, a todos los que nos están viendo desde Izalco, Chalchuapa, Quetzaltepeque, Ciudad Arce, Soyapango, en todos lugares donde está la señal de Tigo Sports y están conectados disfrutando del baloncesto nacional. Ahí se terminaba.
Saludos a la familia Mendoza de Chalchuapa, dice 100% Once Lobos. Llegamos al final del primer cuarto. Vamos a ir a una pausa y no se muevan, que estamos en breve con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mira, ojo a este dato, cuando vemos la radiografía del primer periodo. Ajá. La tendencia indica que Santa Tecla irá primero y que muy probablemente en semis habrá un duelo entre Brujos y Halcones que va a estar bravo. Para Alejandro Solórzano, el genio de las estadísticas de la Liga Mayor de Baloncesto, entre ellos tres se podría estar disputando el campeonato, entre Halcones, Brujos y Santa Tecla. Mirá que la cancha de Halcones pesa, sin dejar de lado la de Izalco. La de Brujos, creo que son tres contendientes que están ahí y que le podrían poner una temperatura increíble en finales o en semifinales si se ven las caras. Y pueden haber sorpresas también, porque todos los equipos se han reforzado, tienen jugadores nacionales incluso con mejor potencial. Y los internacionales que obviamente están dando siempre de qué hablar, echándose el equipo al hombro. Pero queremos saber, hay tecleños que están pendientes de este partido. Twitter, arroba Tigo Sports, -sb. Los tecleños demuestren que están disfrutando de la señal de Tigo Sports, apoyando al Tecla, y no solamente de Tecla. Sabemos que hay de todos lados que les gusta ver baloncesto, aunque su equipo no juegue. Mira, voy a tratar de entender este tuit que nos escribe Marvin Massin. Solo cuando Brujos juega de visitante en el gimnasio municipal de Santa Tecla, el conjunto tecleño llena ese gimnasio. Por ahí entiendo, nos escribe. Solo cuando Brujos juega de visita, llena los gimnasios. Un ejemplo, ahorita solo veo el gimnasio de Santa Tecla. Por ahí quiero entender el tuit. Vamos a ver si Marvin Massin se vuelve a comunicar con nosotros para ver si puede ser un poco más específico con lo que trata de decirnos. Cuando ya inició el segundo periodo, en suspensión se lo perdía Makari Brooks y el rebote era para Rivera, que ya está en la duela para el conjunto local. Hay una falta personal de James Kirski, que se queja del uso de los codos del 10 de Santa Tecla. Estaba la repetición, la falta sobre Roberto Martínez. Ya pone en movimiento el balón Lisman Valdés. Ataca el aro, sí. Muy poca efectividad está teniendo Santa Tecla en sus últimas llegadas al aro. Se viene Makari Brooks abriendo la cancha desde la esquina, el triple, tercer triple que va errando Luis Escoto, de 3-0. Oscar Rivera juega con Julio Mancía, pase picadito en la pintura, Orestes Torres, qué bueno, el pick and roll funciona entre estos dos pivots. Luis Escoto, rotación de balón, Makari Brooks, la flotadora. Qué manera de dejar en el camino a Orestes Torres.
un tanto displicente a la hora de llegar a la marca. Valdés. Nuevamente Orestes Torres, el gancho se queda corto, el rebote para Milton Tercero. Cuidado con esos codos que tienen filo. Luis Escoto. El toma y dame. Con Macari Brooks, Escoto. Cuarto triple al hilo sin respuesta. Y se viene Roberto Martínez, el layup contra la tabla. Dos más para el Tecla, la diferencia son 8 puntos. Kirschke mete la pausa. Aparece Milton desde el codo. Luis Escoto, vamos a ver si se anima nuevamente detrás de la media luna. Kirschke de regreso con Luis Escoto. Deja en el camino a Orestes Torres. Le metía la mano Oscar Rivera y se viene en transición Santa Tecla. Valdés juega con Roberto Martínez. Qué paciencia para jugar el contacto. Y serán 2 intentos desde la línea de castigo. Mirá, la novena vez que en toda la historia de la Liga Mayor de Baloncesto que Santa Tecla anota 21 puntos en el primer periodo. Tercera en este torneo y la primera como local. Mira, dice Roberto Hidalgo en Twitter. Lo que el amigo Marvin quiere decir es que solo Brujos pone la fiesta. Dice. Y bueno, se activó la gente de Cojute también. Dice, siempre pendientes de la señal, siguiendo todos los partidos desde Cojutepeque. Eduardo Barrier, saludos para ustedes que están pendientes de este encuentro. Incluso sí, cuando no es su equipo el que juega, bueno, también disfrutar de otros encuentros. Roberto Martínez. Sí, o sea que no estaba tan perdido yo con lo que trataba de decirnos Marvin Massini. Y un saludo hasta Cojutepeque. Gracias Eduardo y gracias Roberto Hidalgo. El triple larguísimo. El primero que erra. Cuarto intento, 3 efectivos para el 10. Desde la larga distancia, Macari Brooks atacando el aro sin miedo. Con la bandeja, suma 2 más para Giants. Bueno, mira, ya nos escribió Marvin Massine. Solo cuando Brujos juega en ese gimnasio de Santa Tecla está lleno hasta los baños. Era lo que yo te mencionaba, ¿no? No me equivocaba yo al tratar de darle lectura a ese mensaje. Gracias, Marvin. Y usa la famosa frase de nuestro compañero Jerry Quijada. Cántala conmigo. No, lleno hasta los baños. Ah, hasta los baños. Mira, no sé si es solo cuando Brujos juega, pero he tenido la oportunidad de estar ahí cuando ha jugado Brujos y en eso sí le doy la razón. Es una fiesta de verdad y está lleno hasta los baños, literal, porque yo he estado ahí. No sé si es solamente cuando llega al conjunto de Brujos. Seguramente la gente de Santa Tecla le sabe poner ambiente a los partidos de su equipo, apoyan. Y es lo importante, hacer del básquetbol una fiesta. Ahí están las chicas, mira, ahí nos están tuiteando. Bueno, ¿qué le parece si repetimos? Con razón es que nos llegan. ¿Qué le parece si repetimos la pregunta para que nos sigan escribiendo al Twitter? ¿Creen ustedes que Santa Tecla va a revalidar el título? Byron, tu respuesta. Que si creo que lo va a revalidar, sí. A mí me parece que puede estar en la final, pero ya si lo va a revalidar, me quedo con la duda porque han subido el nivel varios equipos por ahí. Brujos, el torneo pasado de Brujos fue gris, pero ahora se ha convertido en un equipo que le llegó a ganar a Quesalte de visita. Y no es que Quesalte sea también un gran referente porque ha tenido irregularidades, pero Brujos, el profe Carrillo, lo está manejando muy bien. Creo que los extranjeros y el nuevo pasador que llegó a Brujos a mitad de temporada lo está haciendo súper bien. Sí, mira, Santa Tecla es el único equipo que puede lograr lo que hizo Brujos en el Apertura 2016. ¿A qué me refiero? Quedar campeón sin perder un tan solo juego en casa. Si bien es cierto, ya derrotaron al Tecla, pero fue de visita. Ojo, cierto. Dato bastante importante. Gracias, Alejandro Solórzano. ¿Sabes lo que sí fuera también? Buenísimo de ver por el espectáculo también, una final y que haya tercer juego. Sí. La última se definió en el segundo, no hubo tercer juego, se definió en casa de Halcones. Bueno, mirá, y no vamos a dar muchos detalles, no vamos a entrar en detalles, pero sí les podemos adelantar que vamos a tener programas especiales en esos juegos de la gran final, por supuesto, en toda la postemporada. Vamos a vivir tanto un show desde acá, desde el set principal de Tigo Sports, como en las duelas. Exacto.
simple, el que tiene Tigo se la caló, porque lo va a vivir a lo grande, ¿verdad? Lo que se viene es grande. Y ahí está Giants buscando el camino, no lo encuentran. Se viene Makari Brooks, juega con Luis Espoto. De regreso con Makari Brooks desde la esquina. No logra sacar puntos desde la larga distancia Giants. Y una nueva ofensiva para Santa Tecla. Orestes Torres en la pintura, el giro contra la tabla. Qué bonito, le ganó el duelo a James Milton, que se queja nuevamente de un codazo. Y mirá, nos siguen escribiendo al Twitter. Un saludo para Marlon Funes. Saludos desde Santa Ana. Gracias, Marlon. Un verdadero placer que estés disfrutando el mejor baloncesto nacional por esta pantalla. Escoto, se queda corto el triple. Segunda oportunidad para Milton. Hay contacto y vale la canasta. Gran jugada para Giants y hasta en la duela con el 11 para Santa Tecla, René Palma. Bueno, el conjunto de Gigantes que va a tener que ser inteligente, ¿sabes? Para manejar bien esta ventaja que es muy remontable. Son muy pocos los puntos, de momento son 5. Y si mantienen este ritmo, esta intensidad, pueden complicar al cuadro tecleño estando en casa. Y como locales sabemos que Santa Tecla es difícil. Y que estando en último lugar, le vengas a complicar un partido al primero, te puede dar un levantón anímico bárbaro. Julio Mancía, qué buena puerta trasera para Oscar Rivera. Se durmió a la defensiva Giants. Y un saludo para Ale Brana. Nos escribe buenas noches y con una imagen del partido. La hermana de Luis Escoto, Kirsky, el triple. Segundo triple efectivo para el 12 de Giants. Y se reduce la diferencia a tan solo 4 puntos. Roberto Martínez, par de pintas, qué bonito. Una especie de flotadora. Layup. Mirá, ojo, ya no se escriben respecto a nuestra pregunta. Bueno, no, acá nos escriben respecto a lo que nos ponía Marvin Massin. Yo he visto a Santa Tecla al menos jugar una vez ante todos los equipos como local y es verdad. Brujos les hace el taquillazo, les llena el gimnasio. Otro que está de acuerdo con lo que nos mencionaba, bueno, Marvin Massin. La verdad hay que contarla como es. ¿Sí? Él ha ido a los partidos, pues bueno. Dice Ernesto Marroquín, buen partido, aunque se ven superiores los de Tecla. Giants tiene mucho que mejorar. Un saludo, Ernesto Marroquín, que disfrutes del partido. 4 minutos le quedan a este segundo cuarto. En pantalla tiene nuestra cuenta de Twitter, @TigoSports-SB. Se lo vamos a dejar ahí para que se anime a escribirnos durante todo el partido. Ahí está Mancía. Julio Mancía en la pintura frente a Sosa. No termina sacando puntos y se viene la ofensiva a manos de Makari Brooks para Giants. Escoto se anima el triple. Ahora sí, efectivo. Luis Escoto desde la larga distancia. Y mirá la diferencia. 2 puntos. Un saludo también para Ernesto Marroquín. Gracias, Ernesto, por escribirnos. Buen partido, aunque se ven superiores los de Santa Tecla. Tiene mucho que mejorar Giants. Pero se está emparejando el partido. Hay contacto sobre Julio Mancía, que al parecer se llevó un golpe en el rostro. Todo bien. Vamos a ver ahí la repetición. Sosa. Poquito de show de Bam Bam. No veo el contacto sobre el poste de Santa Tecla, pero va a visitar la línea de castigo. Ahí está Bam Bam Mancía convirtiendo. Este nombre no te hace evocar una frase también que tiene tu marca, Fred. ¡Bam! Una nueva ofensiva para Giants. Poco más de 3 minutos le van quedando a esta primera mitad. Desde el codo, James Milton. Nuevamente la diferencia, 2 puntos. Gracias por estar con nosotros en este día miércoles. Mañana continúa la acción de la Liga Mayor
de baloncesto. Martínez, Rivera desde la esquina. Entra y sale el triple, rebote para Milton. Se viene Makari Brooks. Kirski. Se le quedaba un poco el drible. Escoto. Cambio de dirección, atacando el aro. Qué buen pase para Sosa. Llegaba a la doble marca y buscaba muy bien el escaparate, el 7 de Giants. Y mañana, duelo oriental. El clásico de Oriente, Metapán. No, de Oriente. San Miguel contra... La Unión. La Unión, sí, sí, sí. A Metapán lo vamos a tener el próximo sábado. También, desde el Mazariego. Desde la Bel Mazariego. Contra Santa Ana, el clásico de Occidente, por ahí. Me confundí. ¿Qué más? Ahí ya cancelaste los planes del fin de semana de muchos. Mirá, dos clásicos por la pantalla de Tigo Sports. Mejor carne asada en casa. Invita a los amigos y ves basquetbol. Que nos inviten a nosotros también. Por eso. Qué buena bandeja, la combinación para Giants. Se viene Oscar Rivera. Bueno, y un saludo para Fito. Que no se pierde una también, Fito. Se va a ir Giants, le va quedando 1:21 para que lleguemos a la pausa de la primera mitad. Rotación de balón para Giants, atacando el aro. Qué bonito James Milton. Y ahora la diferencia, la mínima, cuando entramos al último minuto en este segundo periodo, manejando la ofensiva Rivera. Sale de la pantalla de Orestes Torres. El pick and roll. No funciona, pero bien. Julio Mancía, contacto incluido, y saca dos más para Santa Tecla. Kirski. Luis Escoto juega con Makari Brooks. Frente a Mancía. Parecía que había contacto y se viene Tecla en transición. Uy, eso es caminando. Eso es un caminando, claro. Ahí está. Bueno, y al parecer, bueno, tiempo pedido en la duela por parte de Ricardo Gamero. Quiere analizar bien esa última ofensiva para ver si llegan al medio tiempo empatados. ...23 segundos únicamente. Tenemos pendiente una pregunta que usted puede respondernos en Twitter, @TigoSports_SB, o también lo puede hacer a las cuentas personales, @FredeLopezTS y @ByronFootball. Ahí están las tres cuentas para que se pueda comunicar con nosotros. ¿Qué pasó, Fred? Otro dato interesante, este es el 23º partido para Santa Tecla en este torneo. En el Apertura 2016 también, el partido 23 lo disputó frente a Giants, donde se llevó la victoria el conjunto tecleño. Todo listo para que se reanude este partido. Y nos escribe Marvin Massín, sería bueno fin de semana con amigos. Bueno, lo que ya nos mencionabas. No, sería bueno un fin de semana con amigos, un buen asado, unas heladitas y excelente básquetbol por la pantalla de Tigo Sports. Ahí está, esa es la combi perfecta. Por supuesto, que nos invite Marvin. Última ofensiva. Que diga dónde, ahí está. De este segundo periodo. Milton en la pintura, rotación de balón, Kirski. De regreso con Sosa, el giro en la pintura, qué buen trabajo de pies, pero no logra sacar el doble. Últimos segundos, la suelta, se termina la primera mitad. Partido bastante apretado, y antes de irnos a la pausa, Boris Reyes se comunica. Yo no sé qué hace Bambán jugando, si es lo peor que hay en nuestro baloncesto nacional, un jugador de lo más sucio. Bueno, estas son opiniones que nos llegan a través de las redes sociales. Así el marcador al cierre del segundo periodo. Pausa, ya regresamos.
Bueno, compañeros, sí me encuentro desde la Adolfo Pineda de Santa Tecla. En estos momentos me encuentro con uno de los visitantes, con Guillermo el Oso Flores. Así me dice que le están diciendo en su equipo. Así que, Guillermo, cuéntame, ha sido un partido difícil, ya que Santa Tecla es un equipo bastante fuerte. ¿Cuál ha sido la clave de Giants para esta noche tenerlos así de cortitos? Bueno, simple y sencillamente traer confianza en el equipo, creer en el compañero, pasar la bola, correr rompimiento rápido y sobre todo defender a los postes de ellos, que son bastante fuertes, bloquearlos para recuperar rebote y poder salir rápido con la pelota. ¿Cómo ha sido la forma de trabajar de su profesor para poder incrementar su calidad de juego y así seguir sumando en la tabla, seguir mejorando temporada con temporada? Bueno, pues se les ha empezado a dar confianza a jugadores que tenían pocos minutos y han respondido. Cada vez los muchachos van mejor. Ellos van incrementando su nivel de juego, van anotando más puntos, agarrando más rebotes y ayudan al equipo. Yo siento que la sumatoria de todo lo que se está haciendo cada uno es lo que al final nos está dando resultados. Bueno, y esperemos que siga siendo un buen partido hasta el momento. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, un gusto. Bueno, esas fueron las palabras de Guillermo el Oso Flores de Giants. Ha sido un partido bastante interesante. Los tecleños, que tienen todas las de ganar, de igual forma han tenido altos y bajos, y Giants ha sabido plantarse de excelente forma en el Adolfo Pineda. Yo vuelvo con ustedes al estudio, compañeros. Bueno, gracias, Ale. Ahí estaban las impresiones de Guillermo Flores. Ahí tenemos a nuestra compañera Ale desde el gimnasio. Tenemos en pantalla cómo se encuentran de momento las estadísticas, con un 36% de efectividad para Tecla en los tiros de campo, un 32% para Giants, 28% en los triples para Tecla, 33% para Giants, 32% rebotes para Tecla, 23% para Giants y en asistencias 9-6. Bueno, en puntos tenemos a Roberto Martínez, nada sorpresivo, suele estar ahí con 16 puntos. Luego Carlos Arias y Bambam Mancilla con 6 puntos. Esto en Tecla. Ahora en Giants tenemos a James Kirski con 11, a Makari Brooks con 10 y a James Milton tercero con 9 puntos. Rebotes, Lisban Valdés, el cubano, con 7, a Rivera con 5 y a Carlos Arias con 5. De igual manera, James Milton tercero con 8 rebotes para Giants, Scotto Brand con 5 y Makari Brooks con 5 puntos de igual manera. En asistencias, Arias con 4, Rivera y Martínez empatan con 1. Y en Giants, Makari Brooks con 3 y Scotto y Milton tercero con 1 igualmente. Estos son números parciales nada más. Bueno, y otro dato interesante también es el partido número 23 para Giants en este torneo. Todos los juegos 23 los ha perdido, frente a Cojute, frente al Tecla, frente a Santa Ana. Cuando ya tenemos la tabla de posiciones que nos pedían por redes sociales, Mario Torres, ahí tiene usted cómo está actualmente la Liga Mayor de Baloncesto. Bueno, están de la siguiente manera los primeros 8: Tecla, Brujos, Halcones, Metapan, Canarios, El Rápido, Quetzaltepeque y Cojute. Esos son los que en este momento se encuentran en zona de playoff. Y luego le siguen 11 Lobos, Denver, Sonsonate, Arcense, Giants, Santa Ana y San Miguel. Así se encuentra de momento la tabla de este torneo Apertura 2017, gracias a Green Flex. Bueno, eso era lo que teníamos hasta el momento. Bueno, lo que comentábamos, Fred, una final que desde ya nos ilusiona, no porque veamos a un equipo específicamente en la final, sino porque vemos a varios equipos que están a la altura de una semifinal, de una final, y que pueden hacer buen papel, no solamente por darle alegrías a sus aficiones, sino por el bien del espectáculo también. Cualquiera que sea aficionado del baloncesto, del buen baloncesto, sabe que aunque su equipo no esté, se ven partidazos en las finales, en las semifinales, sí, en todo el trayecto de los playoffs, y eso es lo que esperamos ver. También sabemos que los equipos se refuerzan para estos partidos. Sí, para los partidos importantes. Y mira, ya que mencionaba Green Flex, recordando
La Liga Mayor de Baloncesto es gracias a Green Flex, porque Green Flex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones, porque combina 4 nutrientes que las mantiene saludables. Con Green Flex tienes articulaciones flexibles. Y todo listo para que dé inicio la segunda mitad. Continúan los mensajes en el Twitter. Cuarta vez que Santa Tecla termina al medio tiempo arriba. La primera vez que perdió fue contra Denver. La segunda ganó a Denver. La tercera ganó al Rápido como local estos partidos. Y qué bueno tener a un crack como Solórzano, que sí, nos está compartiendo estos datos. Un saludo para Alejandro Solórzano. Bueno, pronto lo vamos a tener por acá. Sí, siempre está ahí trabajando con nosotros, proveyéndonos información importante. Ahí está también en Twitter con lo de estadísticas de Liga Mayor de Baloncesto. Siempre he pensado que esta gente que le pone amor y pasión a un trabajo que se hace detrás de cámaras, pero que es importante porque ahí es donde se va haciendo la historia de los equipos. Por medio de las estadísticas vos puedes setear precedentes, puedes ayudar a los equipos a leer los partidos y ayudas también al sector del periodismo a hacer mejor su trabajo. Importante, bueno, y fundamental. El tercer periodo, un saludo para nuestro compañero de transmisión, a Carlos Vigil, ya en sintonía, andaba jugando en el torneo de Maxi. Ya empezó. Así que bueno, un saludo, Carlos. Que diga cuántos puntos hizo entonces, o cuántos rebotes. ¿Cuántas veces la clavó? Que mande los datos para y que. Y las fotos para, también. Para que Solórzano la actualice ahí en la base de datos. En la línea de libres, Orestes Torres. Falla el primer intento. Un saludo para Carlos Raúl Pérez hasta Ciudad Arce. ...50% de efectividad en esa visita a la línea de libres para Orestes Torres. Escoto. No lograba quitarse la marca de Roberto Martínez. Milton con Makari Brooks. Hay una falta personal en la jugada. Se la van a cobrar a René Palma. Escoto. Buena la marca de Roberto Martínez. Poco lo deja hacer al 7 de Giants. Brooks, crossover, flotador incluida y dos más para Giants. Vamos a ver si no baja el rendimiento el conjunto dirigido por Ricardo Gamero, que bueno, encontró el pasillo solito. Oscar Rivera. Y vuelve a estirarse la diferencia a 4. Escoto con Milton. Se perdía el tiro en suspensión. El rebote para Orestes Torres y él mismo traslada el balón. La quiere hacer solito de costa a costa, pero le metían el manotazo. Se viene Giants. Kirsky, Brooks, el triple. No logra embocarlo y ahora se viene Santa Tecla, uno contra uno. Martínez atacando el aro. Qué bonito lo del 10. Roberto Martínez. Amplio repertorio de tiros tiene el que es considerado por muchos el mejor jugador de Santa Tecla. Escoto, qué buena finta. Engañó por completo a Roberto Martínez. Rivera. Palma juega con Bam Bam. Julio Mancía de regreso. El triple desde la esquina. Se lo perdía Rivera. Rebote ofensivo para Martínez. Atacando el aro. La reversible no es efectiva. Y el rebote para Luis Escoto, que recibe el contacto de Julio Mancía.
jugada. Y se viene una nueva ofensiva para Gigantes. Kirski. Juega con Brooks, la pantalla de Sosa. Continúa Brooks contra la tabla y nuevamente dos puntos es la diferencia. Lo más que ha alcanzado a recortar Giants es a ponerse a tiro de un punto. Hay una falta. Pero aún así, me parece que Giants está haciendo un buen partido porque pudo haber sido una diferencia mucho mayor. Y estamos en el tercer periodo y Santa Tecla solo está arriba por dos puntos. Se viene el Tecla. Orestes Torres se anima desde la larga distancia. No es efectivo. Y el rebote es para Makari Brooks. Kirski también se queda corto detrás de la media luna. Y se viene Rivera para Santa Tecla. Se anima desde la larga distancia. Tampoco encuentra el aro. Ya está Carlos Arias buscando el rebote para Santa Tecla. Escoto, el triple. Este sí. Luis Escoto y ahora al frente Giants por la mínima. Cuando le mando un saludo a Brian Guillén. Ojalá que Brucos esté en la final para volver a topar el gimnasio Adolfo Pineda por si se diera un tercer partido. Bueno, gracias, Brian. Qué bonito lo de James Milton. Roberto Hidalgo nos escribe, Giants, el equipo que siempre pone en problemas a sus adversarios. Orestes Torres, atacando el aro frente a Milton, cambio de mano. Y el rebote para Milton tercero y se viene Makari Brooks en transición de costa a costa. La bandeja no es efectiva. El rebote para Rivera. Martínez para Orestes Torres. Solo levantó las manos ahí Giovanni Sosa. Kirski, cuando estamos por llegar a la mitad de este tercer periodo. Luis Escoto se anima con el triple. Impresionante estos dos últimos triples para Luis Escoto. Tienen ventaja a Giants por 4. Martínez se equivoca en el traslado. Manos de mantequilla para Carlos Arias. Se queda Kirski el triple. Escoto en esta se queda corto. El rebote para Orestes Torres. Y se viene Roberto Martínez, Oscar Rivera, el triple. No vuelve a encontrar el aro. Rebote para Sosa y otra ofensiva para Giants. Está encontrando el ritmo. Makari Brooks, triple. No quiere entrar para el 21 de Giants. Este es Rivera. Hacia atrás con Martínez atacando el aro. Y dos más para el 10. Suma y sigue. La gran figura del conjunto local. Dando indicaciones. Al filo de la duela. ¡Oh! El remate. James Milton. A dos manos la volcada. Atacando el aro Escoto. Atento a buscar la segunda oportunidad. Milton tercero. Y espectacular jugada. Nuevamente 4 la diferencia para la visita. Gran contundencia para finalizar la jugada. Y se ve un poco preocupado Funes. Mira, queda tiempo. Hay que recordar que Santa Tecla en el último periodo, en 2 minutos, se puede invocar hasta 15 puntos. Lisbán Valdés. Se anima en suspensión. Se viene Luis Escoto. De los titulares, solo René Palma en Santa Tecla está en la duela. Bueno, el único suplente, René Palma.
Complicado el traslado. Palma, el triple. No encuentra la respuesta en el banquillo Funes. Este es Roberto Martínez. Qué manera de quitarse del camino a Jim Kirschke. ¿Viste lo que dijo Espinosa? Sí, todos los equipos le juegan de tú a tú al Santa Tecla. Se acabó la hegemonía tecleña. Es la pregunta. ¿Se acabó la hegemonía tecleña? Es lo que pregunta ahí. Sosa en la pintura. Hay una falta personal de Orestes Torres y a la línea de castigo. Estaba ahí el 34 del contacto, pero era claro. Bueno, pero no podemos obviar el buen trabajo que está haciendo Giants, porque sería injusto decir Santa Tecla no está al 100 solamente. Sí. Falla ese segundo intento, el rebote era para el mayor de los Arias. Solo Alejandro Arias falta de los titulares. Torres se anima desde la larga distancia, no logra sacar el triple, el rebote para Brooks. Y se viene Giants, ojo que está tendido en la duela Lisbán Valdés. Y ojo que si es una lesión grave, esta sí sería una baja bastante sensible para el equipo local. Vamos a ver si producción nos puede ayudar con una toma en amplio para ver qué era lo que sucedía con Lisbán Valdés, porque solito se fue a la duela. Cuidado. Y se va todo el equipo rodilla, también, mira. A ver, mira, seguro ya encendió las alarmas Lisbán Valdés. Ojo, se toca la rodilla. Y ojalá que no vaya a ser grave lo de Lisbán Valdés. Y ahí la afición que se ha hecho presente en el gimnasio municipal de Santa Tecla. ¿Habrá sido un contacto? Porque si fue solo es de preocuparse. Ya vamos a ver si en breve podemos tener la repetición del momento en que se lesiona. Macri Brooks gana un rebote súper importante a Roberto Martínez para poder mantener esta ventaja simbólica de 3 puntos. No he visto el compañerismo de Luis Escoto. A pesar de que era del otro equipo, le quería ayudar a trasladarse. Muy bien por el 7. Un talento joven de selección nacional. Escoto Brand. Gran futuro, y sigo insistiendo en eso. Mirá, y hay una respuesta de Marvin Bacín sobre el tuit de Luis Espinosa. Y dice, es la maldición de los campeones de la Liga Mayor de Baloncesto. Escoto, ¡ay! ¡Sí, entró el doble! ¡Qué bonito! Sobre la presión de Roberto Martínez. Ya está Alejandro Arias en la duela. Martínez atacando el aro. Hay una falta personal. Y se queja ahí Sosa. Acaba de llegar al tapón ahí. James Milton. Dos intentos desde la línea de castigo para Santa Tecla, que pierde por 5 en casa. Bueno, y a sentarse Giovanni Sosa. ¿Con cuántas faltas personales abandonó? Vamos a confirmarles en breve. Casi, casi que abandona la esférica, pero termina contando para Roberto Martínez con el segundo intento. Sería la tercera falta personal de Giovanni Sosa, es por eso que
Lo mandó a sentarse Ricardo Gamero. Macari Brooks. La pantalla era de Guillermo Flores. Brooks juega con Milton. Contra la tabla, James Milton, tercero. Menos de dos minutos le va quedando al tercer periodo. El partido se pone buenísimo. Gracias por estar con nosotros. Siga comunicándose con nosotros al Twitter. Ahí lo tiene en pantalla. Y le robaron la pelota a Carlos Arias. Este es Escoto. Mete el freno, el triple. Escoto no logra embocar desde detrás de la media luna. Y se viene el tecla. Martínez, a ver. No logra embocar tampoco el 10. El triple, rebote ofensivo para Carlos Arias. Palma con Martínez. Cuidado, se le... No podía quedarse en primera instancia con la pelota. Palma, el triple. ¡Oh! René Palma, ahora sí castiga desde la larga distancia. Y el partido se pone a diferencia de dos puntos para los visitantes. Gran momento de Palma para aparecer y poner a dos puntos al cuadro local, que ya se le comenzaba a ver un tanto desesperado por esa ventaja ligera que ha tenido Giants. Buen tapón. Se queda con el balón siempre Giants. Buen tapón y hasta con el cero Jonathan López para Giants. Oiga cómo bajan los cánticos desde la grada. El profe Gamero dando las indicaciones y de momento con la presión de mantener esa ventaja y el pase a nadie, a la señora del chalet. Mirá, y nos escribe King James 23. ¿Existe algún jugador en ambas bancas que nunca haya jugado ni un solo minuto? Bueno, una buena pregunta, se la vamos a trasladar a Alejandro Solórzano. Por lo menos en Santa Tecla no. Ya vamos a estar averiguando si en algún otro equipo. Sí, por supuesto, nuestro estimado quiere saber de ambas bancas. Vamos a ver si, si en Giants ya se ha quedado un jugador sin ver un tan solo minuto. Veo caras nuevas sin jugar en ambos equipos. Ojo, mirá, interesante el tuit que nos pone Luis Espinosa, ya lo vamos a estar leyendo. 8 segundos, última ofensiva, se le quedaba la pelota a Arias. Martínez, el triple, Roberto Martínez, venciendo al reloj. Y Santa Tecla cierra el tercer periodo en ventaja por la mínima. Pausa, ya regresamos con el último periodo de partido.
Bueno, y continuamos con más de este partidazo. Brian Guillén nos escribe. Bueno, un saludo para los esposos González, para Erika y para Fernando. Un saludo, estimado. Gracias por estar en sintonía de Tigo Sports. Bueno, Alejandro Solórzano le quiere contestar la pregunta a King James sin jugar en toda la Liga Mayor de Baloncesto en un solo partido. Creería yo que King James nos pregunta por todo el torneo. Un saludo nuevamente para los esposos González, un saludo para King James. Tenemos en pantalla las estadísticas. Bueno, 36% en los tiros de campo para Santa Tecla, 37% para Giants. Ojo, ahí está arriba Giants. En los triples, 25 Tecla, 30 Giants. Rebote, 45 Tecla, 33 Giants. 14 y 2 en las asistencias. Ya se ha reanudado el encuentro y con un triple del que ya sabemos. Y lo que mencionábamos en el tercer periodo, Santa Tecla en segunditos te le da vuelta la tortilla. Mira, la diferencia ya son 4 cuando Giants lo ganaba al cierre del tercer periodo. Guillermo Flores. No llega al aro y se viene nuevamente Santa Tecla. Le van a cobrar la falta personal a James Milton y a Orestes Torres. Falta para cada uno. Mirá, y nos escribe Katy Paulet. Men, llámenle San Roberto Martínez. Bueno, en la próxima lo llamaremos así, estimada. Gracias por estar comunicándose con nosotros. Arias con la posición. El movimiento Martínez, el triple. Se quedaba corto San Roberto Martínez. Se viene Makari Brooks, que metía la mano ahí. Arias. Hay una falta personal del 9 y va a visitar la línea de castigo Makari Brooks. ¿Cuántos puntos tiene Makari Brooks? Estimado. Makari Brooks en la competencia, la media o de momento en el partido. No, de momento, de partido. Bueno, de momento 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en la competición. Tiene una media de 24 puntos, agregándote el dato. ¿Quién es el máximo anotador hasta el momento en general del partido? Roberto Martínez con 30 puntos. Y le sigue únicamente Scotto Brand con 16. Te imaginas, cerca. Roberto Martínez tenía hasta hace un par de canastas, más del 50% de los puntos de Santa Tecla en el partido. Números redondísimos para el 10. Se lo perdía Guillermo Flores. La recupera Santa Tecla, que empieza a funcionar a la ofensiva. Y encaminando la victoria, Carlos Arias. Rápidamente se despegó el Tecla. 8 puntos la diferencia. Recuerden, esta transmisión de la Liga Mayor de Baloncesto es gracias a Green Flex. Porque Green Flex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Porque combina 4 nutrientes que las mantiene saludables. Con Green Flex tienes articulaciones flexibles. Guillermo Flores se está quedando bastante lejos del aro. René Palma juega con Carlos Arias. Martínez, Arias, Torres. El duelo en la pintura, el gancho, rebote para Milton. Presión de toda la cancha por parte de Alejandro Arias. Continúa Makari Brooks de costa a costa contra la tabla. Y reduce a 4 la diferencia. Para mí el mejor para Giants. No sé si coincidís conmigo. Sí, aunque en este último periodo Giants cede un poco al principio. Santa Tecla aprovecha de su arsenal en ataque para ponerse arriba en el marcador. Son 4 puntos únicamente. Aún así me parece que Giants se le está poniendo de tú a tú a Santa Tecla. Sí, sin ningún tipo de complejo le ha venido a jugar y le ha venido a complicar. Siento que se confía un poco Tecla al principio.
el tapón de René Palma y se viene Santa Tecla, el contragolpe. Se le quedaba el drible al menor de los cero. ¡Ay, qué lindo crossover! ¡Ay, oh, saca dos más! ¡Qué bonita jugada por parte del menor de los hermanos Arias! Lo hizo ver mal en esa Luis Escoto. Tremendo crossover el que le tira y finaliza de esta manera. Parecida a una de Sergi Ibaka esta semana en la NBA. Adelante. Ojo con esta opinión de BMM8. Ajá. El problema de Santa Tecla es Orestes Torres. Intenta mucho desde la larga distancia. ¿Cuántos intentos tiene Orestes Torres? Ya le confirmo. Vamos a estar confirmando el dato. De larga distancia, Orestes Torres. Déjame ver. Bueno, cuatro. Cuatro intentos. Cuatro intentos y ninguno convertido. Ninguno, bueno. Ahí está parte de lo que nos escriben en las redes sociales. Sigan escribiéndonos al Twitter. Muchísimas gracias. Martínez tiene 8, ha convertido 5. Imagínate, estamos hablando de un 60 y tanto por ciento. Lo de Roberto Martínez, sí. Estamos hablando de 62%. 62%, sí. Scott Durán, 3 de 12, 25% de efectividad de los triples, que es el referente en triples de Gigantes. 6 minutos 44 segundos le quedan a esto. Arriba se encuentra el cuadro tecleño por 6 puntos en un partido que todavía no tiene dueño, mira. Un partido muy flojo para Tecla. Sí. Muy holgado, muy confiados tal vez. Bueno, y para los que recién nos sintoniza, abandonó Lisbán Valdés. Se llevaba las manos a la rodilla. ¿Qué pensás de una Santa Tecla sin Lisbán Valdés de cara a la postemporada? Bueno, definitivamente Tecla tiene en órbita, bien en esta área, tiene en órbita a refuerzos, me imagino, por ejemplo, para el torneo que se realizó, el torneo centroamericano que fue acá, vimos a un Tecla con piezas nuevas que le vinieron muy bien, aunque aún así, el equipo pierde un poco el estilo cuando le hace falta uno de sus referentes titulares. Sí, mira, y nos vuelve a escribir BMM8. No solo en este juego, sino que contra Brujos ese fue el error. Imaginás. Desde la esquina, Roberto Martínez. Y estira a 8 la diferencia Santa Tecla con menos de 6 minutos por jugarse. Escoto. Juega con Milton. Quería devolverse el Escoto. Qué bien, Luis Escoto. Recibe el contacto y va a visitar la línea de castigo. Mira. No, ya contesta a King James, Alejandro Solórzano. En Giants todos han visto minutos en este torneo. El que menos juega ha sido José Torres Delgado, 17 minutos. Pero al parecer está lesionado. Muchísimas gracias, Alejandro. Aprecia mucho tu trabajo. Convierte Escoto y se reduce la diferencia. Carlos Arias juega con su hermano. Metía la mano Sosa. Se viene Makari Brooks, la bandeja. No, eso ¿qué, no. ¿Qué fue eso lo que quiso hacer Alejandro? Le deberían de haber cobrado una técnica de support. Mira. Yo creo que lo hace por reflejo ahí. Bueno, el blooper del partido. Orestes Torres con Rivera. Orestes Torres se anima. Y nuevamente. Vuelve a fallar desde la larga distancia. Le está bueno, dando la razón, la razón a, sí. A BMM8. Y se viene nuevamente Santa Tecla. Error de Giants. Oscar Rivera con la bandeja y la diferencia son 9 puntos bastante difíciles de recortar para Giants. ¿Cómo se vino a complicar? Quizás le dimos mala suerte porque lo mencionamos en el tercer periodo. Santa Tecla en 2 minutos te le da vuelta al partido y se embolsa una victoria. E inclusive las hace ver bastante cómodas en los últimos minutos.
Sí, lo ha hecho antes, lo ha hecho en partidos incluso de playoff. Mirá, y BM8 nos dice, difícil para Santa Tecla sin Lisbana, para postemporada. Si no está al 100% no hay que esforzarlo, te imaginas una lesión más grave. Buena la rotación de balón en esa transición para el Tecla. Vuelven a ser 9 puntos la diferencia, la volcada ahí del mayor de los Arias. La verdad es que mira, si le va ganando a Tecla, estás en el tercer periodo, le va ganando, tenés que saber que la peor parte va a ser el último periodo. Siempre Tecla tiene la virtud de rescatar partidos, de remontar. Uf, si no, recordás la final contra Halcones. Halcones dominó buena parte del encuentro allá en Sonsacate. Estuvo arriba en el marcador, entramos importantes y ya sobre el final se le vino encima Tecla. Y comenzó Roberto Martínez y comenzó este ya con mayor efectividad, con mayor verticalidad. Y complicaron por completo Halcones y terminaron coronándose campeones ahí en la casa de los emplumados de Halcones en Sonsacate. Lo mismo está pasando acá. Giants le jugó de tú a tú. Le supo medir los ritmos, meter la intensidad, pero de nada te sirve si al final no estás preparado para la versión Tecla 2.0, que la sacan ya en el último periodo. Mirá, y Alejandro Solórzano se une a la conversación con BMM8, nos dice, Orestes Torres está en la posición 27 de tripleros en la Liga Mayor de Baloncesto. Efectividad del 25% y no hay un solo centro que lleve más. Bueno, o sea, en cuanto a su posición es de lo mejor en ese aspecto. Bueno, y la diferencia ya son 11 puntos. Ha de estar frustradísimo Ricardo Gamero. Tuvo la oportunidad de cerrar el tercer periodo con ventaja. Menos de 3 minutos le van quedando al partido. Kevin Estrada nos escribe, este partido está más apretado de lo que se pensaba. Saludos y esperamos verlos en Izalco para el Brujos Halcones. Bueno, ahí estaremos, estimado. Gracias por estar en sintonía de Tigo Sports. Este es un clásico de Sonsonate, este. Brujos Halcones. Uno de esos partidos que los querés vivir ahí, en la grada, por el ambiente que le meten esas dos aficiones. Increíble. He tenido la oportunidad de estar en uno de estos encuentros, bueno, en dos de estos encuentros. Sí. Y te digo que se viven a lo grande, se viven a lo grande. Bueno, hacerle la atenta invitación. Este fin de semana tenemos partido de postemporada en la NBA. Más adelante en la semana les estaremos informando el horario y el juego que estaremos transmitiendo. Y por cierto, en estos momentos, si no me equivoco, se está jugando el partido entre los Toros de Chicago y los Boston Celtics. Juego número 5, partido, serie pareja. Ninguno de los dos equipos ha sacado victoria como local. Bueno, se está jugando ya el tercer cuarto. 10 minutos le van quedando. La ventaja son 3 a favor de los Celtics. El juego se está jugando en el TD Garden de Boston. Bueno, y la invitación, Fred, también es para que no se vayan a perder el día de mañana a las 7:30 en vivo desde la cancha Álvarez, el clásico de Oriente. San Miguel en contra del Rápido de la Unión. Junto a Freddy López y Leo Montoya y... No, Jerry va con Leo. Ah, bueno, va a ser Jerry y Leo. Y el sábado tendremos Metapan en contra... De Santa Ana. De Santa Ana, clásico... Occidental. Sí, también el sábado tenemos el último partido en la fase regular del clausura 2017, nuestro fútbol, Alianza frente a Firpo. Bueno, y se viene el contragolpe Santa Tecla. Demasiado fuerte el pase para Orestes Torres. Y siguen los mensajes, mirá.
Se comienza a abrir la brecha de los 20 puntos de los que nos hablaba Alejandro Solórzano al inicio. Todas las victorias sobre Giants han sido por más de 20. La canasta. Hay una falta personal. Al parecer no le dieron la continuidad, o sí. Ya vamos a verificarlo. Mira, yo creo que más allá de que pierdan, me parece que el profe Gamero también va a valorar mucho cómo se jugó este partido. Más allá de que Tecla se haya confiado o más allá de que Tecla no estuvo al 100. Adelante, Ale. Bueno, en la situación de Lisbán Valdés hasta el momento, desde que salió de la cancha por la lesión en su rodilla izquierda, no se ha podido recuperar del todo, ya ha sido atendido por el personal del equipo, pero de igual forma se le ha dicho que el día de mañana se le llevará a revisión, ya que al parecer sí no la puede apoyar con totalidad, así que hay que esperar a ver qué dice el médico. Bueno, gracias Ale, una lástima entonces en la noticia, es alarmante, Fred. Sí, para Santa Tecla sí. Se viene la postemporada y va a visitar la línea de castigo Luis Escoto. Mira, las posiciones del 1 al 5 están casi aseguradas, nos escribe Alejandro Solórzano. Del 6 al 8 está la pelea entre el Rápido, Cojute, Denver, Sonsonate y Quezaltepeque. Va a estar apretado esto. Puesto usted. Partido por esta pantalla, se quedaba corto el intento de Escoto. Alejandro Arias, buen pase, se desmarcaba Oscar Rivera, que al final en el mismo 6 termina tocando la pelota y es posesión para Giants, tiempo pedido por parte de Ricardo Gamero. Un saludo para Eduardo Avi. El técnico de Giants no pidió los timeouts a tiempo cuando miró la racha de Santa Tecla. Buen dato. Gracias, Eduardo. También Kevin Estrada, el Derby Sonsonateco, esperando que lo transmitamos. Saludos para Chico hasta San José, California. Bueno, imagínate. Saludos, Chico. Hasta California. Mira, Kevin Estrada, hincha de Brujos y de Club Deportivo FAS. Con mucho ímpetu el profe Gamero dando indicación a sus dirigidos. Y ahí está el profe Funes también. Una leyenda viviente, Funes, de nuestro baloncesto. Minuto 20 le va quedando al partido. La diferencia son 8 a favor de los locales. Sosa. Continúa Giovanni Sosa. El duelo en la pintura frente a Arias. Demasiado fuerte. Rebote ofensivo. Escoto el triple. Rebote para Carlos Arias. Y enfría la ofensiva y el partido. Roberto Martínez. Difícil que le vayan a robar la pelota a este. Mira el pase para Rivera. Solo lo vio él y nadie más. Nadie se fijó que ya estaba en la cocina Rivera haciéndose un café. Recibió el pase con toda la tranquilidad y ahí hay falta. Hay falta. Bueno, y continúa BMM 8, mira. Oreste sí tiene efectividad. Lo que pasa es que si están en desventaja, intenta mucho y termina complicando al Santa Tecla. Bueno, mira. Es emocional entonces. Sí, eso. Mira los buenos datos. Muchísimas gracias, BMM 8. No, pero que nos diga el nombre de BMM8 para no decirle el seudónimo nada más. Jeep BM8. Bueno, lo importante es que no se pierda el partido. Y lo principal es que pone a Dios como primer lugar. Saludos, BMM8. Ya los últimos segundos. Casi le roban el balón a Carlos Arias. No tendría que haber dado la falta ahí Giants para tratar de usar esa estrategia y ver si logra recortar diferencias. Martínez. Se lo perdía Roberto Martínez. Ahí se viene en transición Giants. Manotazo
Una falta cantada, sí, la que comete Roberto Martínez. Acá. Canotazo el que recetaba ahí. Roberto Martínez sobre César Durán. Pocos minutos le dio Ricardo Gamero a un joven que promedia alrededor de 12 minutos por encuentro. Ahí el segundo intento, rebote para Carlos Arias. Partido decidido y mirá los gestos de Ricardo Gamero, molesto. Bueno, ya, partido decidido. Falta en ofensiva para Oscar Rivera. Temperamental el 6 del Tecla. Fue directamente al contacto sobre César Durán, que se le paró bonito, como se le dice un buen salvadoreño. Bueno, y va a ser todo. Victoria para Santa Tecla, ajustada por llamarlo así, 8 puntos la diferencia en el tercer cuarto. Llegó a perder el encuentro por 5 puntos. Una victoria, me parece, un tanto complicada para el cuadro tecleño. Un partido muy bien trabajado para Giants. Si bien es cierto, no se gana, pero me parece que deja lecciones muy positivas en cuanto a la capacidad que tiene este equipo. Llegamos al final de esa transmisión, entonces. Bueno, no. O tendremos impresiones desde la duela. Me parece, ¿sabe?, que vamos a tener impresiones, ¿sabe?, del director técnico de Tecla, Fred. ¿Sabe qué sí podemos hacer? Es darle gracias a todos los amigos televidentes que se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. BMM8, Kevin Estrada, Eduardo Ávila, Black Forest. Bueno, y así un sinfín. Compañeros. Katy, Luis Espinosa, Kim. Bueno, en estos momentos me encuentro con Alex Funes, el entrenador de Santa Tecla. Bueno, ha sido un partido bastante sufrido para Santa Tecla. Se les complicó cuando creo que no se imaginaban que Giants se les iba a plantar de esta forma. Lo habíamos dicho, Giants había estado haciendo mejor las cosas en la segunda vuelta y creo que nosotros no venimos con la intensidad y la actitud correcta. Estamos jugando al nivel de nuestros rivales y eso no tiene que ser, pues, o sea, en estos momentos es cuando mejor debemos de empezar a acoplarnos, hacer un mejor pasado de pelotas, disminuir las pérdidas de pelotas, y nuestra intensidad tiene que estar al máximo, y eso no lo vimos el día de ahora. Vamos a hablar seriamente con el equipo y porque no es el desempeño correcto que un equipo de Santa Tecla debe tener. Bueno, y en esos días que les quedan previos al siguiente partido, ¿cómo va a ser el trabajo de Santa Tecla como equipo para poder mejorar estos errores que tienen que meterle con todo en el siguiente partido para poder llevarse esa victoria? No, definitivamente hablarlo, hablar, indicar los errores, indicar las faltas de agresividad en defensa que nosotros tenemos que correr, bloquear, impedir los tiros cómodos del rival, y todo eso lo tuvieron, y muy bien por Giants, que ejecutaron muy bien ellos, o sea, pero así con el nivel que tenemos en la liga, con extranjeros que vienen a demostrar con ganas de demostrar su calidad para mantenerse en sus equipos o para ser contratados por otros o en otras partes, nosotros no vimos al menos el día de hoy esa calidad de nuestros jugadores a la cual estamos acostumbrados, y tiene que venirse rápido ese cambio para el próximo partido que tenemos de visita en Sonsonate. Bueno, profe, espero que sea mucha suerte para los próximos partidos y algún saludo a la afición de Santa Tecla, que siga apoyando a Santa Tecla Basketball Club. No, muy amable y contento con la afición que nos sigue apoyando, y vamos a seguir luchando para que los scores se nos sigan dando. La victoria se dio, contento por eso, pero al final no contento con el desempeño, pero muy contento también por la gente que nos apoyó en todo momento, siempre estuvo con nosotros a nuestro lado. Gracias. Gracias, profesor Funes. Bueno, esas fueron las palabras del profesor Funes, pues el coach de Santa Tecla. Hasta este momento ha sido todo para mí. Fue un placer llevarles todo desde la cancha del Adolfo Pineda. Mi nombre es Alejandra Ochoa y vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Bueno, gracias, Ale. Razón tiene el profe. Me parece que no queda contento con la actuación de su equipo. Nosotros lo comentábamos y parece que termina dándonos la razón. No jugó al 100 el Tecla.
jugó al nivel del rival, dijo el profe. Palabras importantes. Y es como no tiene que jugar un equipo tecleño, lo mencionó. Así las estadísticas del partido: 41% de efectividad desde el perímetro para los locales, por 36% para la visita. Desde la larga distancia, un tanto parejo: 27% para Santa Tecla, 32% para Giants. En cuanto a rebotes, 56% para los locales, 44% para la visita. Asistencia, 22% para el Tecla, 15% para Giants. Saludos para Marvin Bacín. Gracias a ustedes por transmitir la Liga Mayor de Baloncesto. Y ojo con lo que pone Eduardo Ave. Buen partido y queda en duda la capacidad del Santa Tecla. Bueno, nuevamente, gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía de Tigo Sports. A nombre de todo el equipo de producción, Byron Álvarez, Federico López, muy buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches.